Aun cuando el cultivo de la caña es el principal propósito de la CPA 17 de mayo, este colectivo se dispuso a crecer en áreas para la diversificación de las producciones alimentarias. Y es que contribuir con el autoabastecimiento local les exige una faena intensa en las 40 hectáreas a las que se vinculan. Aquí trabaja todo el mundo, los dirigentes, vamos 2 veces a la semana al campo. Un día como hoy, que era cosecha, fuimos los jefes al campo a apoyar a los trabajadores. Personal de maquinaria, cuando el tractor se rompe o no hay combustible para trabajar, va al campo a trabajar. Y hemos logrado los poquitos resultados que tenemos, los que tenemos, lo hemos logrado de esa forma. En otras áreas del municipio de Palmira, los campesinos transformaron tierras ociosas en polos productivos, a los que sacan provecho desde hace casi 2 años. En Tres Picos y Los Cocos se comenzó a rescatar el desarrollo agrícola de antaño, con las perspectivas de subir los rendimientos a 15 toneladas por hectárea en el primer trimestre del año. Manejar del 60-70% de ciclo largo y de un 30 a un 40 de ciclo corto, incluyendo los granos, las hortalizas. Y en estos momentos ya tenemos sembrado de las 73, de ese 70% estamos hablando, ya solamente hay de 39 hectáreas sembradas de plátano, hay 14 de yuca. Y tenemos frutales también, que hoy por hoy ya se están en producción, hoy estamos sembrando fruta bomba, que también vamos diversificando todos los cultivos, porque esa es la estrategia. Hoy tenemos 3 hectáreas de yuca sembrada, donde esa yuca es para la producción de alimentos de consumo de la población de Arrieti y consumo de los familiares de la VPC y trabajadores. Nosotros también contamos con 3 hectáreas de malanga sembradas en el polo productivo. También tenemos 3 hectáreas de frijoles, tenemos quimbombó, calabaza, tenemos sembrado y queremos llegar alrededor de 18 hectáreas de yuca para cubrir el sistema productivo de la alimentación de los trabajadores y la población. La ejecución de anteproyectos para implementar sistemas de riego es parte de los beneficios a los que hoy se insertan estas zonas beneficiadas con el canal magistral Paso Bonito Cruces. Se hizo un estudio técnico de las posibilidades de poner bajo riego áreas a lo largo del canal magistral Paso Bonito Cruces y a partir de la presa Vilé, que es la presa principal del trasvase. Trabajamos la zona de Labra, el sistema de riego de Labra para pasto. Trabajamos aquí en el municipio de Cruces, Maleza, Los Cocos, aquí donde estamos hoy, que pertenece al municipio de Palmira, y trabajamos también la zona del Dajao, ahí al pasar a Ariza, mano derecha, que también se abastece del canal Paso Bonito Cruces. Por otra parte, como estrategia de la provincia en la actividad cañera, por ejemplo, una decena de colectivos laborales se vinculan a ese quehacer en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio. Esa experiencia de trabajo ha contribuido a la calidad e incremento de la materia prima que necesita el sector azucarero del país. Se gana un poquito más y se ve el rendimiento y se ve que vamos a echar para adelante, que es lo que queremos, porque se está viendo el resultado. Antes se hacía todo colectivo, pero no se veía tanta la calidad como ahora, ¿viste? Ahora hay que hacer el trabajo con más calidad y con más eficiencia. A todos estamos metidos aquí. Venimos a 7, 8 de la noche y vamos hasta la 1, 2 de la mañana sacando el animal acá adentro. Pero ya se ha aguantado bastante. Y ahora el jefe de las cañas nos exige que vengamos un poquito más temprano, ¿viste? Para aprovechar la jornada. Para aprovechar la jornada de trabajo. Y adelantas más. ¿Y el salario? El salario estamos bien. O sea, tenemos día de salir a 300 pesos. Vaya mañana, día no mañana. Cienfuegos incorpora este paliativo a las carencias del combustible y además sortea los efectos de la sequía a través de la propia innovación de los campesinos, cuando existen las posibilidades y la voluntad de producir alimentos, también mediante la conformación de MIPYMES. Es un cambio grande, un cambio que no pensábamos que fuera a ocurrir así, porque de un productor con la yunta güey y con los pies descalzos, como decimos, hoy nos convertimos en empresarios. Desde grandes extensiones cultivadas y hasta en pequeños terrenos como este hidropónico de Breñas, la empresa Cítricos Arimao de Cumanayagua potencia las producciones para el balance alimentario y desarrolla experiencias exportadoras ligadas fundamentalmente a la exportación del ají picante y el carbón. Francia es el principal cliente que tiene la empresa, pero también tributamos a Inglaterra, Holanda, España y en este caso también Canadá. Por otra parte, la provincia culminó la cosecha de papa en Orquita, donde actualmente se preparan las tierras para la siembra de cultivos varios, así como el maíz y el boniato.
En Juraguá se revitalizan las redes para el riego, pero afrontan la etapa con cultivos de resistencia hasta paulatinamente recuperar las áreas de ese polo cienfueguero. Diversas estrategias para la implementación de las 63 medidas en el sector buscan encadenar producciones, comercializarlas a pequeña y gran escala, a la vez establecer nexos para la exportación que se reviertan en garantía para sostener también las miniindustrias. A ello se suma además cumplir con los envíos a la capital cubana, mientras la racionalidad de los precios será otro de los retos para el sector en beneficio de los cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.